Otra introducción también interesante, MATLAB se caracteriza porque tiene un potencial increíble para trabajar con vectores y con matrices. Y siempre que programemos en MATLAB, tenemos que tratar de explotar esta característica, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente he preparado algunos ejemplos para todos ustedes. Cosas básicas, yo les, como estaba mencionado en el curso, básicamente la idea es presentar una introducción al MATLAB desde cero, ¿sí? Para gente que nunca ha utilizado MATLAB. Y vamos a avanzar con algunas cositas, vamos a hacer un procesamiento de unas señalcitas de audio también. Y al final les voy a mostrar también unos demos con los que viene cargado MATLAB para que ustedes puedan ver las potencialidades que tiene este software. Entonces vamos a ir avanzando de a poco. Igual, algo importante para todos los que programamos, ¿no es cierto?, es saber cómo hago los bucles en MATLAB, cómo hago un for, cómo hago un while, cómo hago un if dentro de MATLAB. Entonces eso también lo vamos a ver el día de hoy. Entonces les voy a empezar a compartir mi pantalla. Y en un ratito, a ver, les voy a compartir con audio también, porque luego vamos a utilizar unas señales de audio. Entonces, ok. Bueno, me confirman, por favor, alguien si me puede avisar si están viendo mi monitor con MATLAB, si son tan amables. Sí, se ve, Sí, profe. profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Bueno, la Sí, primera vez sí que se ve. ustedes. Ok, gracias, chicos. Gracias. La primera vez que ustedes abren MATLAB van a ver una pantalla muy semejante a esta como la que ustedes están viendo. MATLAB ha ido cambiando, tiene muchas versiones, cada año saca dos versiones. Ustedes siempre van a ver, por ejemplo, a 2017A, 2017B, 2018A, 2018B. Pero generalmente la estructura es la misma. De hecho, yo en este computador actualmente tengo una licencia del MATLAB 2017B. Tengo una laptop viejita en la que corro 2012B. A veces cambia uno que otro comando, sí, pero en general no es nada complejo. Ok. Bien, si me dan un segundito porque tengo algunas personas esperando en el lobby. Ok. Entonces, cuando ustedes abren MATLAB, van a encontrarse primero con esta pantalla de aquí que se conoce como el Command Window. Hagan de cuenta que cuando ingresan a MATLAB, ustedes entran a este Command Window y es una especie de calculadora, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podemos hacer uno que otro cálculo, ¿de acuerdo? Cosas simples, pero no podemos programar rutinas de simulación o los archivos 2.exe que generalmente estamos acostumbrados a programar en otro tipo de software. Entonces, cuando nosotros entramos a MATLAB, que por cierto el nombre de MATLAB es Matrix Laboratory, ¿sí? Laboratorio de matrices, y eso es algo que tenemos que tratar de explotar. Entramos a esta pantallita de aquí y nosotros podemos hacer algunos tipos de operaciones básicas. Por ejemplo, sumas, 2 más 2 y enter, ¿sí? Al contrario de lo que se hacía en matemática para que me salga el resultado yo tengo que aplastar Shift Enter. Aquí en MATLAB es únicamente enter, ¿de acuerdo? Entonces puedo hacer un 2 más 2. Puedo sacar una raíz cuadrada, por ejemplo, de algún número, SQRT. ¿De acuerdo? Puedo sacar un logaritmo en base 2. ¿De acuerdo? Y ustedes van viendo que toda esta información se va quedando aquí. Entonces yo puedo utilizar esto como que fuera una especie de calculadora y tengo algunas funciones básicas también, por ejemplo, 10 al cubo, eso me da 1000. ¿De acuerdo? Entonces tengo algunas opciones. Bien. Ahora, por favor, les recuerdo apagar sus micrófonos si son tan amables. Ok. Bien. Entonces yo puedo trabajar con algunos comandos básicos. Tengo aquí en mi pantallita esos comandos básicos. Y es importante que yo recuerde unos comandos adicionales. Entre esos, por ejemplo, CLC. CLC sirve para borrar la pantalla. ¿Sí? CLC, doy enter y ustedes ven que se borra la pantalla. Otro comando, por ejemplo, voy a asignar un valor a una variable, x igual a 2, ¿de acuerdo? Enter. Y abajo me sale x igual a 2.
Puedo nuevamente solo borrar la pantalla. CLC, se borra la pantalla, pero la variable X no ha sido borrada. ¿Dónde yo puedo ver las variables que se están almacenando? Yo me voy a la parte derecha de MATLAB y ustedes van a ver algo aquí que dice Workspace. En este Workspace se van almacenando los nombres, las variables. Entonces, miren, aquí está el Hans, que fue lo último que hice, y la variable X. Entonces, quiere decir que la variable X todavía existe. Entonces, voy a poner X y X vale 2. ¿De acuerdo? Puedo poner X más X. Eso es 4. Puedo hacer operaciones adicionales con X. Por ejemplo, puedo sacar un logaritmo en base 10 de X. Y borro la pantalla nuevamente. Pero ahora, algo también que nos sirve a nosotros cuando programamos es borrar las variables. Para borrar variables, yo puedo utilizar clear bars. ¿De acuerdo? Clear bars. Este comando me permite a mí borrar todas las variables. Fijémonos lo que pasa aquí en el workspace. Aquí está el Hans, está X, clear bars, doy enter y se borró todo. Entonces, si es que yo quiero poner X, MATLAB me está diciendo que esa es una variable que no ha sido definida, es porque ya borré. Entonces, por lo pronto, esos dos comanditos que son importantes, CLC y clear all. Bien, como les había dicho, algo que es importante es explotar el uso de vectores y matrices. Entonces, ahora trabajemos un poco con vectores y matrices. Para generar un vector en MATLAB, voy a llamar este vector X, ¿de acuerdo? Yo utilizo corchetes, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo aquí y voy a poner los elementos. Por ejemplo, puedo poner un 1, 2, puedo poner un número complejo, 4 más 3. En MATLAB, por favor, pueden poner en silencio los micrófonos si son tan amables. Si me ayudan colocando en silencio los micrófonos, por favor. Ok. Les voy a pedir a algunos de mis compañeros de la carrera, por favor, si pueden estar monitoreando a las personas que están con el micrófono encendido y les vayan apagando, si son tan amables. Sí, profe, puede silenciarles. Acá, Henry. Gracias. Bien. Entonces, yo aquí tengo 1, 2, 4 más 3 y, por ejemplo, el i en MATLAB, yo puedo escribirle un i, pero yo les sugiero que mejor utilicen siempre uno i. A veces uno puede utilizar la variable i por alguna cosa en algún programa y luego empieza a cometer alguna equivocación. Entonces, a lo mejor esa variable i ya tiene almacenado algún valor. Entonces, para números complejos, les sugiero utilizar el por 1i, ¿de acuerdo? Y otro elemento 5. Entonces, por ejemplo, yo doy enter y miren, me creó un vector que tiene 1, 2, 3, 4 elementos. El primer elemento es 1, el segundo es 2, el tercero es 4 más 3i y el último es 5. Me agrega la parte compleja también como 0i para que todos sean complejos. Bien. Ahora, yo puedo colocar o buscar también uno de los elementos del vector. Ustedes, por ejemplo, si están acostumbrados a programar en C o en Python, el primer elemento del vector siempre es el cero. Pero miren lo que pasa en MATLAB cuando hago eso. Henry, una X. consulta. Claro. Perdón. Una consulta. Cuando, y si tú haces una operación indeterminada, ¿qué valor te va a salir en MATLAB? ¿Te va a salir con, tal vez con imaginario o te sale error o cuál es el resultado? Hagámosle un ejemplo, ¿ya? Voy a dividir uno para cero. Gracias. De nada. 1 para 0 me sale infinito. ¿De acuerdo? Y si es que hago 0 elevado a la 0, me sale 1. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, tal vez podríamos ponerle determinante. Bueno, 1 para 0, una. Generalmente, cuando no está determinado, el MATLAB me indica y me dice, aparece, suele salir indent. ¿De acuerdo? O a veces otro tipo de comandos. Si se te ocurre alguna operación tal vez indeterminada que podamos hacerle, ¿qué más? 0 para 0, por ejemplo. 0 para 0 es un indeterminado. El 1 para 0 me da infinito. El 0 para 0 me da este que dice NaN, ¿sí?
Eso simplifica e indica que no ha sido determinada, ¿de acuerdo? Ese sería el resultado que me da el MATLAB. Y yo puedo cogerle al ANS y me sigue saliendo el NaN. Entonces, MATLAB trabaja con ese NaN cuando es algo indeterminado. No sé si respondí a tu pregunta, tal vez. Sí, sí, muchas gracias. Quería ver De porque nada. Algunos software, por ejemplo, algunos programas votan, o sea, enseguida le votan error. En cambio, Exacto, este no, aquí te le da el identifica. NaN. Sí, le Ajá, sí. identifica y te permite seguir trabajando. Ok, Eso es lo gracias. interesante. De nada. Ok, entonces yo tenía mi vector X, ¿no es cierto? Este vector X. Y yo puedo coger, les había comentado que en Python, por ejemplo, en C, el primer elemento generalmente es del 0. En este caso aquí miren lo que sucede. X de 0 y el MATLAB ya me da una advertencia. Y me dice, los índices, ¿sí? Deben ser valores reales, enteros, positivos o lógicos. Es decir, que el primer elemento del vector es el x de 1. Entonces, aquí el x de 1 yo sé que es este número 1. El x de 3, por ejemplo. El x de 3 yo sé que es 4 más 3y. 4 más 3y. Y yo puedo trabajar con esos valores. Por ejemplo, puedo hacer x de 1 más x de 3. ¿De acuerdo? Eso me va a dar 5 más 3y. 5 más 3y. Ok, esa es la forma con la que MATLAB trabaja con vectores. En este caso yo tengo un vector línea, ¿no es cierto? Tengo una fila y cuatro columnas. Si yo quiero transponer ese vector, hago y igual x. Ahora, pongo una comillita. Si es que solo pongo una comilla, MATLAB le hace conjugado transpuesto. ¿Sí? Eso se conoce como Hermitian transpose o Hermitiano transpuesto. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que pasa cuando hago eso. Me va a conjugar todos los elementos. El primer elemento, como es real, no pasa nada. El segundo no pasa nada. El tercero lo va a conjugar. 4 menos 3y. Y el último queda como 5. Ahora, si yo quiero solo transponer y no conjugar, entonces pongo punto y una comilla. Punto y una comilla. Y tengo 1, 2, 4 más 3y y 5. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma con la que yo trabajo con vectores. Vamos ahora con una matriz. Un X mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Cómo declaro? Igual con corchetes. Y yo voy dándole por filas. Entonces, mi primera fila va a ser 1, 2, 3. Voy a hacer una matriz de 3 por 3. 1, 2, 3. Luego, 4, 5, 6. Punto y coma. 7, 8, 9. Esa es la forma en la que yo genero matrices. Entonces, enter y ahí está la matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo accedo a los elementos? Igual, por los índices. Voy a coger el segundo elemento, el elemento de la segunda fila, segunda columna, que en este caso sería el 5. Entonces digo x2, 2. Enter y me da el 5. Y puedo trabajar también haciendo operaciones. X de 2,2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Con este de aquí, con este techito, yo elevo al cuadrado. Más, por ejemplo, X de la primera fila, la tercera columna, que sería 3. Entonces tengo 25 más 3, eso da 28. Y yo puedo ir almacenando esa información en otra variable. Por ejemplo, z es igual a x de 1,2 elevado al cuadrado más el logaritmo en base 10 del elemento de x de la primera fila, primera columna. ¿De acuerdo? Y aquí viene algo importante. Ustedes se han dado cuenta que yo siempre que aplasto enter, perdón, siempre que aplasto enter sale acá abajo. Yo puedo también hacer de que no aparezca colocando un punto y coma al final. ¿Sí? Yo coloco punto y coma al final y con eso hace la operación. Si es que ustedes vienen aquí al workspace, aquí está generado el Z, pero simplemente no me mostró el resultado abajo. Pero no hay problema, yo puedo aplastar un Z, ¿de acuerdo? Y se genera este 4. ¿Ok? Ahora, con MATLAB, yo aquí estoy trabajando solamente con una matriz de 2x2, perdón, de 3x3. Estoy trabajando en una matriz en dos dimensiones nada más.
Pero resulta que yo en MATLAB puedo generar matrices en n dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago eso? Y eso es importantísimo a veces porque yo puedo contener muchísima información en una sola matriz en MATLAB. Hagamos un ejemplo rápido. Borro nuevamente y voy a llamarle una matriz M, ¿de acuerdo? Y le voy a decir lo siguiente. Dos puntos es importantísimo en MATLAB porque me quiere decir todo, ¿sí? Cuando yo le doy dos puntos, quiere decir todas las filas que te voy a indicar, todas las columnas en la primera dimensión. O sea, voy a hacer una matriz de tres dimensiones. Voy a hacer una rapidita de 2x2, entonces... ¿Le escucho? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, tengo 1, 2, ¿de acuerdo? 3, 4, por ejemplo. Esta sería la primera dimensión. En la siguiente dimensión, aquí pongo el 2. Y aquí voy a poner 5, 6, 7, 8. Y me voy a una dimensión más. 9, 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero mostrar esa matriz, acá abajo voy a aplastar solo la M y miren lo que sale. Entonces me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiero acceder a este elemento de aquí, a este 10 que está aquí abajo. Le voy a decir M de primera fila, segunda columna, tercera dimensión. Y ahí me da el elemento 10. Yo he trabajado con matrices de hasta 15 dimensiones y MATLAB trabaja sin ningún problema. Ahora, muchas veces ya crear más dimensiones, ya en la cabeza uno se vuelve un poco loco, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza a pensar? Yo puedo pensar en tres dimensiones, pero no hay problema. Si ustedes se acostumbran a pensar que estas matrices solamente son un repositorio de información, de cierto modo, entonces pueden acceder fácilmente a estos elementos de las matrices. Ya una dimensión cuarta yo ya no le podría dibujar ni me la podría imaginar, ¿no es cierto? Pero sin embargo yo puedo trabajar con eso en MATLAB. Y ahí yo puedo utilizar operaciones, puedo traerme también de MATLAB alguna información. Por ejemplo, voy a trabajar solo con esta primera parte de aquí. Entonces, digamos, quiero mostrar toda esa primera parte. Digo M, dos puntos, uno. Miren. Ahí cogí la primera dimensión y puedo sacar la matriz inversa de eso. Una cosa importante también, en MATLAB ustedes pueden jugar con las flechas. Yo aquí en este caso le doy con la flecha para abajo y solo me suena un trum, una campanita. No sé si le escuchan a la campanita tal vez. Sí se escucha, profe. Sí, profe, okay. Sí se entonces escucha. Me está dando un error, dice, no, para abajo no te vayas. Pero sí puedo irme para arriba. Gracias. Sí se escucha. Gracias. Pero sí puedo irme para arriba y MATLAB, en cambio, me ayuda a ver todas las líneas de código que yo he escrito antes. ¿De acuerdo? Apaguen sus micrófonos, por favor, chicos. Entonces yo puedo navegar con todo lo que he escrito antes. Entonces voy a coger esto de acá y voy a poner inf, que es para calcular una matriz inversa, por ejemplo. Y ahí calcula la matriz inversa. ¿De acuerdo? Entonces... eso es algunas operaciones básicas que yo puedo hacer con MATLAB. Y me voy a ir a la última para trabajar en este command window. Y lo próximo que voy a hacer es ya trabajar en un script. Entonces, CLC. En MATLAB yo tengo una forma bastante interesante de generar vectores. Y es de la siguiente forma. Yo le puedo decir X y le digo que vaya desde menos 1. Le doy el valor inicial. Dos puntos. Con incrementos de 0.1, dos puntos, hasta 1. Le estoy diciendo, créame un vector que vaya desde menos 1, con saltos de 0.1 hasta 1. Y aquí está el vector. Y aquí MATLAB me está diciendo, mira, aquí tienes los elementos del 1 al 10. ¿De acuerdo? De aquí tienes los elementos del 11 al 20 y aquí tienes el elemento 21. Entonces MATLAB creo un vector que va desde menos 1 hasta 1 con incrementos de 0.1. Entonces esto es algo poderosísimo también que ayuda un montón. Hasta ahí con el command window. Vamos ahora a comenzar a crear un script. Yo acá arriba tengo algo que dice new script. Entonces
parte superior izquierda, ¿sí? Hay algo que dice New Script. Luego les voy a hablar de este Live Script, que es súper chévere para profesores, por ejemplo, o para crear algún documento. Ya les voy a mostrar. Pero vamos ahora a trabajar con este New Script. En New Script, yo puedo crear algunas... ya puedo crear un archivo, ¿sí? Que en este caso MATLAB lo nombra con archivo con una extensión .m. Y es un archivo, es un programa que yo puedo correr, puedo generar una rutina para que pueda elaborar alguna tarea. Entonces, vamos a hacer una comparación de un ejemplo. Voy a enseñarles cómo crear una variable aleatoria. Por ejemplo, en estadística, sí, en comunicaciones utilizamos bastante. De hecho, muchas áreas del conocimiento utilizan variables aleatorias. Vamos a generar una variable aleatoria súper simplecita. Un programita que va a hacer lo siguiente. Este programa voy a generar 1,000,000 de variables aleatorias de tipo gaussianas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuál es la probabilidad de que estas variables aleatorias estén arriba de un valor. ¿Ok? Vamos a hacer esto de dos formas. Vamos utilizando unas líneas de comando propias de MATLAB y vamos a hacerlo con un for. Y vamos a ver cuál es más rápido. Entonces, para la gente de software también, por ejemplo, que le gusta que sus programas corran rápido, vamos a ver cuál es la forma más eficiente de hacer esto. En MATLAB, yo puedo colocar comentarios utilizando porcentaje. Entonces, yo acá arriba pongo porcentaje. Sí vieron que se abrió este editor, ¿no es cierto? Dice editor y aquí es donde voy a escribir mi código. Entonces, yo voy a escribir aquí porcentaje y voy a poner mi primer programa. Bien. Las últimas versiones de MATLAB me permiten poner doble porcentaje y yo puedo ir escribiendo secciones. Si ven que se hizo una liñita amarilla, esto me permite crear secciones en MATLAB. Entonces, voy a crear una primera sección que se llame entradas. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser el parámetro de entrada? Vamos a poner que mi único parámetro de entrada, en este caso n, sea igual a 1,000,000. O sea, voy a crear 1,000,000 de variables aleatorias. Entonces, S1E6 es equivalente a poner 1 por 10 a la sexta. ¿De acuerdo? Claro, yo también podría poner 1 por 10 elevado a la sexta. También. Pero MATLAB me da la oportunidad de hacer esto con notación científica. 1E6. Bien. Vamos a generar la variable aleatoria. MATLAB, una de las cosas interesantes de MATLAB es que ya tiene muchas funciones predeterminadas que me permiten ya generar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, hay funciones para estadística, hay funciones para telecomunicaciones, para control, hay funciones que ya están hechas para machine learning. Hay muchísimas cosas que ustedes no se imaginan. Ya mucho dependerá del área en la que ustedes trabajen y se van a ir especializando y van a ir conociendo esas funciones. En mi caso en particular, yo conozco muchas de telecomunicaciones, que es con lo que trabajo, ¿de acuerdo? Pero como les digo, mucho dependerá del área en la que ustedes se pongan a trabajar. Y por suerte, ahora tenemos ayuda de Google. En Google siempre hay toda la información. Entonces, vamos a este caso de estadística. Voy a generar una variable aleatoria gaussiana, ¿sí? Una variable aleatoria de tipo normal. En MATLAB, yo puedo generar eso utilizando el comando rand n. ¿Sí? Rand de random y n quiere decir es una variable aleatoria normal. Yo sé que una variable aleatoria gaussiana normal tiene valores de entre menos infinito y más infinito, ¿de acuerdo? Y la varianza es igual a 1, pero no nos vamos a meter a estudiar estadística. Ustedes no van a creer que esto genera una variable aleatoria gaussiana con media 0 y que tiene valores de entre menos infinito y más infinito. Entonces, yo puedo guardar esto aquí, voy a generar un vector G1, ¿de acuerdo? Y le voy a decir rand n. Y una cosa interesante de MATLAB, y que a veces no tienen otros softwares, es que, por ejemplo, digamos, yo quiero generar 1,000,000 de variables aleatorias. A lo mejor me tocaría hacer un for, ¿de acuerdo? Que vaya de k igual a 1 hasta 1,000,000, y voy generando, generando, generando y guardando. En MATLAB, casi todas las funciones
predeterminadas que generan algo, ya me dan la oportunidad de yo darle, de que me genere ya una matriz. Por ejemplo, en este caso, yo voy a generar un vector con una fila y n columnas. Una fila y n columnas. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo correr esto, uno rand n. Bueno, antes de correr, primero tengo que guardar. Generalmente, bueno, MATLAB siempre crea estos editores con el untitled, ¿sí? Sin título, y yo voy a grabar. Para grabar, aquí en la parte superior izquierda, ustedes ven un save. Voy a presionar save y se me van a abrir las carpetas y yo me voy a ir a mi escritorio y voy a poner por aquí, tenía uno que se llamaba Curso MATLAB. Y le voy a poner programa 1. Esto es importantísimo, ¿sí? Y grábense y anótense lo que sea. En MATLAB, yo no puedo grabar los nombres de los programas con espacios. Si es que yo pongo espacios y mando a correr, el MATLAB me va a dar error. Otra cosa importante, el nombre de un programa no puede empezar con un número. Por ejemplo, yo podría haberle puesto uno programa, me va a dar error. Entonces, en este caso, yo he optado por ponerle programa 1. ¿De acuerdo? Para evitar el tema del espacio, ¿qué pongo? Un guión bajo. Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? A mí me pasó cuando aprendí en MATLAB, ya decía, ah, me hice el código, qué genial el código, y quería correr, error, error, error. ¿Qué pasa? Estoy poniendo mal el nombre. Cuando yo aprendí MATLAB, ya hace unos 15 años más o menos, el problema es que en esa época el MATLAB no me decía cuál era el problema, no era cuál era el error. Ahora, por suerte, si es que ustedes ya le graban mal, el MATLAB abajo ya dice, oye, no puede empezar con números, ¿sí? Eso les va a salir acá abajo en el command window. Pero eso ya les aviso. Entonces, le guardo, ¿de acuerdo? Y yo quiero correr el programa. Vamos a correrle primero que me genere solo unas 100 variables aleatorias. Le voy a cambiar este n aquí, le voy a poner 1 por 10 al cuadrado y le voy a generar. Para correr, yo acá arriba tengo este que dice run. Le aplasto run, o también pueden aplastar F5, ¿sí? Pero yo le aplasto run. Siempre me pide a veces que cambie la carpeta o que la añada al pad. Generalmente yo no prefiero añadir al pad porque se va cargando de muchas carpetas donde busca MATLAB las funciones y luego se empieza a hacer más lento. Y como son solo programas que yo estoy generando para un rato, sugiero aplastar siempre change folder. Entonces pongo change folder y se corrió el programa. No me salió nada porque yo aquí al final puse punto y coma. Pero sin embargo, yo sé que la variable G1 se creó. Aquí está G1 y están todas esas que yo había creado antes. ¿De acuerdo? Entonces, veamos quién es G1. Aquí en la parte inferior voy a aplastar G1, doy enter y miren, aquí se generaron números aleatorios que van desde menos infinito a más infinito, que si yo saco la media, si en MATLAB hay una función que se llama min, que es para sacar el valor medio, me debería dar algo parecido a cero. El problema es que como son pocas variables aleatorias, entonces no me da un cero contundente, ¿sí? Si es que ya genero 1.000.000, ya me va a decir, sí, la media es cero. Entonces, ustedes ven cómo generé 100 variables aleatorias, ¿de acuerdo? De tipo normal. Entonces, 1 por 10 a la sexta. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero ver cuántas de esas variables aleatorias están arriba de un valor, ¿sí? Vamos a llamarle a ese valor un umbral. Le voy a llamar menos 1. Yo quiero ver cuántas de esas están arriba. ¿De acuerdo? Entonces voy a llamar una nueva variable. ¿Sí? Vamos a llamar una variable z. Y le voy a decir, cógeme. Si es que ustedes se ponen a pensar y dicen, bueno, ya tengo un vector con 1.000.000 de elementos. En otro lenguaje de programación, tal vez como en C, yo podría hacer un for con un if adentro, ¿sí? E ir viendo cuánto cada elemento cuando está arriba de menos 1, ¿sí? Vamos a hacer eso también y vamos a hacer una comparación en MATLAB utilizando un for y utilizando estas funciones que me permite hacer MATLAB. Entonces yo le digo al MATLAB, le digo, en esta variable z, guárdame los elementos de G1 de manera de que estos elementos de G1 sean mayores a menos 1. Esa es una forma de programar que me da MATLAB.
Y le digo, de G1, cógeme aquellos que en los cuales G1 es mayor a menos 1. Y le mando a correr. Y listo. Ya está aquí esa información. Entonces, ya tengo esta variable Z que ya está creada. Veamos el tamaño de Z. Length. Este comando length. Fíjense que yo estoy trabajando acá arriba y acá abajo. ¿Sí? Acá arriba estoy escribiendo mi script, pero acá abajo yo puedo acceder a la información del script. El comando length, ¿sí?, me permite ver el tamaño de un vector. Entonces, length de Z. Miren, del millón que yo creé, 841.765 son mayores que menos 1. ¿De acuerdo? Y si yo quiero ver cuál es la probabilidad de ese evento, entonces la definición de frecuencia relativa de probabilidad me dice que si yo quiero determinar la probabilidad de un evento, veo cuántas veces ocurrió el evento para el número total de veces que hice el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces sucedió este evento Z? Voy a poner length de Z dividido para N, porque N es el número de variables aleatorias. Esa es la probabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, dado que yo lanzo la moneda 1 millón de veces, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Entonces voy a lanzar 1 millón de veces y a lo mejor de ese 1.498.736 fue cara. Ah, entonces la probabilidad sería 498.736 dividido para 1 millón y eso más o menos me da 0.5. Lo mismo estoy haciendo aquí. El tamaño del vector, ¿de acuerdo? De este Z dividido para N. ¿Ok? Y mando a correr. De nuevo acá arriba, run. Ah, y me dice la probabilidad es 0.8411. ¿De acuerdo? Voy a aumentar unas líneas de código acá arriba para que se me vaya borrando la información siempre. CLC, que son las que les dije. Clear bars. Y con eso, siempre que yo corra, se va a borrar todo lo que está acá y solo va a dejarme la última información. Esa sería una forma de hacerlo con MATLAB. Ahora, si yo quiero utilizar un for, ¿qué hago? Esta sería mi forma A. Vamos a llamarle aquí forma A. Ahora, estas formas de hacer loops también son importantísimas, ¿sí? A veces también yo tengo que utilizar un for en MATLAB. No hay nada que me salve. ¿Cómo escribo un for en MATLAB? Entonces, digo for, ¿de acuerdo? Voy a llamar una variable kk, ¿sí? Kk va a ser la variable que voy a ir cambiando. For kk igual a 1 hasta la longitud, o no hasta la longitud, sino hasta n. End. Así es como yo declaro un for. ¿De acuerdo? Un while, ¿cómo sería? While alguna cosa, por ejemplo, x sea menor a 4, end, por ejemplo. Así es como yo genero un while. ¿De acuerdo? Son dos estructuras básicas de programación, ¿no es cierto? Y es importante saberlas. Entonces, así es como hago. Y ya vamos acá arriba a ver el if. Ahorita no me interesa el while. Entonces, tengo el for. Vengo aquí. Y le voy a decir, sí, G1 de KK es mayor a menos 1, entonces haz lo siguiente. Miren, ahorita ya estoy creando un if dentro de un for. Entonces, si G1 de KK, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Va a ir cogiendo cada elemento de G1 y va a ir comparándole si es que es mayor que menos 1. Si es que sí, ¿de acuerdo? Voy a generar una variable aquí adentro. Voy a llamarle una variable, arriba le llamé, llamémosle acá arriba Z1, aquí le voy a poner Z1, y acá abajo le voy a poner Z2. Z2, ¿de algo? ¿De qué? De un contador. De conta, aquí le voy a poner conta igual a 1, porque este va a ir creciendo. De conta, va a ser igual, ¿a qué? A este G1 de KK, porque yo sé que este G1 de KK es mayor que menos 1. Y aquí voy aumentando conta, es igual a conta más 1. ¿Qué fue lo que hice?
Aquí en esta variable Z2 voy a ir guardando los elementos, ¿sí? De G1 que son mayores a menos 1. ¿Y cómo verifico, cómo yo compruebo esto? Porque estoy haciendo un if aquí. Aquí me va a salir un mensaje, me dice, oye, la variable Z2 parece que cambia de tamaño en cada interacción, ¿sí? Por lo tanto, te considero que hagas una preasignación para que corra más rápido. No va a haber mucha diferencia porque es un algo cortito, pero lo que me está diciendo ahí es que me dice, oye, genérate un vector lleno de ceros. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en C, en Java, ¿no es cierto? Siempre me dicen, inicialicemos el vector. Eso es reservar un espacio de memoria para que luego el computador ya tenga ese espacio de memoria listo y luego no tenga que estar buscando espacios de memoria para grabar la información. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Yo acá arriba podría generar un vector con ceros, por ejemplo, Z2 igual a ceros. ¿Cuántos? Pongámosle 1000 inicialmente, ¿sí? Pero luego MATLAB puede ir aumentando este tamaño. Y miren, aquí me está diciendo, ya se desapareció eso que estaba ese errorcito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a correr esto. Run. Y MATLAB corrió. Ah, me falta todavía acá abajo calcular la nueva probabilidad. Acá arriba tengo una probabilidad 1. Aquí arriba tengo probabilidad 1 y acá abajo tengo probabilidad 2. Y va a ser algo parecido. Length de Z2 dividido para n. Entonces miren cómo ya estamos utilizando estas estructuras. Entonces mando a correr. Y oh sorpresa, P1, la probabilidad con esta forma que yo programé en MATLAB, ¿sí? Me dio 0.84 y la P2 también me dio 0.84. ¿De acuerdo? Pero ahora veamos cuál es más rápida. Entonces, la variable aleatoria se genera, ¿no es cierto? Entonces, esto lo voy a mandar acá arriba porque no es parte de la acción que estoy haciendo. En MATLAB, yo puedo utilizar un comando que se llama tick y otro que se llama tock. No tiene nada que ver con la red social con la que ahora los chicos andan de moda, del TikTok. Este TikTok es un TikTok que inicializa un reloj y acaba un reloj. Entonces, aquí voy a poner tick antes de que haga estas operaciones. Y acá abajo voy a poner tock. Entonces, ahí me va a dar el tiempo que se demora en hacer eso. Y acá abajo también voy a hacer tick. Y acá al final voy a poner tock. ¿De acuerdo? Tick, tock. Hay muchísima gente que a veces es, mi programa tiene que correr rapidísimo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, entonces empiezo a hacer cambios, y estoy traumado con los tiempos. Entonces quiero ver cuánto se demora, tick arriba, tock abajo. Entonces, mandemos a correr. Puedo subir esto, aplasto run. Y miren, el de arriba se demoró 0.00998 segundos. Y el de abajo se demoró 0.007 segundos. Ustedes me van a decir, pero profe, eso no es nada. O sea, el uno está demorando más o menos 10 veces más que el otro y nada más. Imagínense, yo en mi caso, por ejemplo, en investigación, yo he generado programas que se demoran un día corriendo. Si es que yo no fuera eficiente, aquí esas 10 veces, ese día se transformaría en 10 días que el programa está corriendo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que aprovechar de estas ventajas que me da el MATLAB para programar para que mis algoritmos sean mucho más rápidos. ¿De acuerdo? En este caso yo estoy generando solo 1 millón. Veamos si genero 5 millones, por ejemplo. 0.05 y ahora este ya está 0.035. ¿Sí? 7 veces más. Más o menos se mantiene la misma temática. Los mismos tiempos. Entonces, esa es una forma que yo puedo hacer en MATLAB para generar y para calcular estas probabilidades. Sí, este es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ya saben que la probabilidad también me permite hacer cualquier cosa. Entonces, a diferencia de lo que yo hacía con matemática, yo en matemática lo que podría hacer es integrar. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿qué es lo que yo debería hacer? Si es que quiero calcular esa probabilidad de que esa variable X, lo voy a llamar, sea mayor que menos 1, lo que yo debería hacer es integrar, ¿sí? No quiero que aprendan estadística, solo les voy a decir cuál sería la forma analítica de resolver esto,
¿sí? Yo hice ahorita numéricamente. Si es que yo quiero hacer esto de forma analítica, tengo que integrar desde menos, perdón, desde menos 1 hasta el infinito la PDF de mi variable aleatoria de tipo gaussiana. ¿Cuál es esta gaussiana? F de x es 1 sobre raíz de 2pi e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Pero sigma cuadrado del 1 en este caso es 2. Esta es mi distribución normal. Esto es lo que yo tendría que integrar, ¿sí? Esto es lo que yo tendría que integrar desde menos 1 hasta el infinito y me tendría que dar el mismo resultado. Veamos. Entonces ya tengo calculado la forma analítica, la forma, perdón, en la forma numérica. Veamos ahora la forma analítica. Esto más para que aprendan a escribir una integral en MATLAB que también me permite hacer cálculo simbólico. Pero no está por demás decirles que matemática es mucho más poderoso para hacer esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí en MATLAB puedo hacer integración de hasta 2 o 3 variables, me parece, en las últimas versiones. Tres variables o integrales triples, perdón, de forma numérica. Pero más que eso ya no puedo hacer. En matemática ustedes pueden mandar 4 o 5. Yo he mandado 4 o 5 integrales numéricas ahí y el matemática lo resuelve. Pero sin embargo, aprendamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, voy a crear una función, ¿de acuerdo? Que va a ser mi PDF. Entonces, mi función va a ser esta que yo escribí acá. 1 sobre raíz de 2pi. 1 sobre raíz de 2 por pi. Pi en MATLAB se escribe pi. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, yo le voy a multiplicar por exponencial de menos x elevado al cuadrado. Siempre que yo genero funciones, las operaciones que involucran a la variable, ¿sí? Tienen que ir con x. X elevado al cuadrado dividido para 2. Ahora, yo también tengo que decirle a qué tipo de... ¿quién es la variable aquí? Así es como se le hace en MATLAB. Entonces le digo fun, que es la función, igual. Arroba x. Si es que yo tuviera más variables, le pongo x, y, por ejemplo. Pero aquí en este caso solo tengo x. Y es 1 dividido para raíz de 2pi por la exponencial de menos x elevado al cuadrado dividido para 2. ¿Ok? Bien. Entonces, P3, o sea, es la forma analítica de calcular esto, yo utilizo el comando integral. Y le digo fun, ¿de acuerdo? Como ya tiene solo una variable, entonces no hay que indicarle el tipo de variable. Y le digo que vaya desde menos 1 hasta infinito. ¿De acuerdo? Y mandemos a hacer. Y miren. P1, 0.84. P2, 0.84. P3, 0.84.13. ¿Cuál es el valor exacto y real el que calculo con la integral? Este de aquí. Yo debería generar muchas más variables aleatorias para que este valor se aproxime a este valor. Pero no obstante, ustedes ven que esto ya es bastante aproximado al valor real. Veamos en cuánto tiempo se calcula esta forma analítica. Tic, toc. Mando a correr. Miren, 0.05 segundos, 0.38 segundos y 0.005 segundos. Eso dice mucho de la importancia de hacer modelamiento matemático de sistemas. Sistemas de telecomunicaciones, sistemas de software, sistemas de automatización, ver el comportamiento de las bacterias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con la matemática yo puedo llegar a resultados de una forma muchísimo más rápido que estar haciendo a veces simulaciones. Pero obviamente yo primero tengo que hacer simulaciones para entender cómo es el fenómeno, ¿sí? Pero miren, en este caso en particular se demoró muchísimo menos, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que yo creo un script. Bien, voy a hacer otro script. Ahora vamos a ponernos un poco más movidos y vamos a trabajar con música. Resulta que
la música, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay frecuencias bajas y frecuencias altas. Vamos a hacer un análisis simple de procesamiento digital de señales orientado a música. Vamos a ver el espectro de frecuencias de tres canciones, ¿sí? Y como aquí ha de ver de todo, entonces por ahí les puse un reggaetón, por ahí les puse una salsa y por ahí les puse un rock, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, yo lo que voy a ver es las componentes espectrales de esta música. Lo que voy a hacer es ver si tiene frecuencias graves o si tiene frecuencias más agudas. Y para eso me voy a ayudar de algo que muchos de ustedes conocerán, tal vez otros no, que se conoce como la transformada de Fourier. La transformada de Fourier me permite ver el espectro en frecuencias de una señal, por ejemplo. Sí, en nuestro caso sirve para eso cuando hacemos procesamiento de señales, pero tiene muchísimas otras aplicaciones. Entonces vamos a trabajar con eso. Yo voy a generar un nuevo programa. Aquí dice programa 1. Ahora voy a hacer un programa 2. Aquí le doy clic en este más y ya se me abrió este de aquí. Entonces vamos con nuestras típicas. Vamos a poner aquí mi segundo programa con música. Todos estos programas que estoy generando, al final, como les habíamos dicho, vamos a bajar los videos y los vamos a compartir en OneDrive, ¿sí? Y todos estos programas que yo estoy generando también les voy a compartir ahí en la carpetita para que ustedes se diviertan luego en la casa. Entonces, mi segundo programa con música. Bien. Entonces, voy a grabar este programa ya de una vez, programa 2, en la misma carpeta, programa. Y en esta misma carpeta yo tengo grabadas unos archivitos. Ustedes aquí en la izquierda van a ver un 1.mp3, 2.mp3, 3.mp3. Entonces, yo voy a cargar esos archivos. Entonces, primero siempre estas líneas son importantes. CLC, clear bars, close all. Ah, este close all todavía no les había dicho. Resulta que yo puedo generar gráficos, pero a veces se me quedan abiertos. Ya les voy a indicar aquí en este programa cómo generar gráficos. Yo no quiero que se me queden abiertos. Entonces voy a utilizar este comando close all. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar las canciones primero. Entonces vamos con la primera canción. Voy a llamarle un Y1,FS. Ya les indico qué implica esto. Y aquí tengo un comando que se llama audio read. Y aquí le doy el nombre de la canción, 1.mp3. Entonces, audio read lee un archivo de audio, ¿de acuerdo? Y aquí me dice dos parámetros. En Y1 va a estar almacenada la información. Es un vector, ¿de acuerdo? Que tiene dos filas. Perdón, tiene dos columnas y un montón de filas. En cada columna me graba información del parlante izquierdo y del parlante derecho, porque recuerden que estamos trabajando con música estéreo. Y FS es algo que se conoce como frecuencia de muestreo. Resulta que la frecuencia de muestreo, nosotros tenemos una señal analógica, mi voz es una onda analógica. Y nosotros tomamos muestras para digitalizar esa información. Entonces, la frecuencia de muestreo es cuántas veces se tomó muestras por segundo de la señal de audio. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia de muestreo para señales de MP3 ya por default es 44.1 kHz. Eso quiere decir que yo cojo 44.100 muestras en cada segundo. Imagínense lo interesante. Una señal analógica, yo le cojo 44.100 muestras en un segundo. ¿Sí? Para que ustedes puedan escuchar la música en con sus auriculares. Entonces, aquí me va a devolver 44.100. Pero a veces yo puedo coger un formato de música que yo no conozco. Y entonces, a lo mejor no es un MP3, sino es un WAV o alguna otra cosa. Entonces, ahí le pongo FS para que me devuelva aquí la frecuencia de muestreo. Yo ya sé que como es un MP3, aquí tiene que devolverme un 44.1. ¿De acuerdo? Entonces, solo le voy a correr este programita y vamos a ver qué suena. Esperemos un ratito. Creo que no están escuchando nada, ¿verdad? No, no se escucha. No, profe. A ver, déjenme ver qué pasó. No son las comillas, el punto y coma, profe.
En teoría no, ya le voy a ver. Veamos. Ah, no, perdón, disculpen. Recién estoy leyendo, todavía no estoy mandando a reproducir. Sound, así. Si yo quiero reproducir, utilizo el comando sound, ¿sí? Sound y1,fs. Ahí sí. El comando sound es para que suene, ¿sí? Disculpen, audio read es solo para leer, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero que suene, utilizo sound. Sound, le digo y1 y le doy la frecuencia de muestreo. Ahora sí. Eso sí se escuchó, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces para los que les gusta el reggaetón, disculparán. Y para los que les gusta el rock, ya estamos de buenas. Entonces, tengo un clear sound. Aquí abajo escribí clear sound. Lo que pasa es que yo mando a correr acá arriba y eso se queda reproduciendo. Entonces, si yo quiero pararle, tengo que ponerle clear sound. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Tal vez alguna duda? Profe, ¿cómo subió las canciones en el current folder, por ejemplo? Ah, eso tú le pones en una carpetita. Me vengo acá, por ejemplo, ¿dónde están mis carpetas? Dice curso MATLAB. Y yo les copio aquí. O sea, en una carpeta cualquiera tú les copias. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Sí. Nada. Sí, entonces solo les pones ahí. O sea, los archivos deben estar en la misma carpeta donde tú cargas el audio. Bien. Ahora, el asunto es que si yo hago eso, voy a cargar todita la canción. Entonces, yo no quiero trabajar con toda la canción. Yo voy a trabajar solo con un número de muestras. Entonces, vamos a declarar acá arriba una entrada, ¿sí? Entrada. Y va a ser el tiempo. Este tiempo T es el número de segundos que yo quiero cargar. Entonces, vamos a poner T igual a 20. Es el tiempo que yo quiero en segundos. Y voy a declarar aquí uno que se llame samples. ¿De acuerdo? Y este samples, le voy a decir qué muestras quiero que tome. Entonces, le voy a decir, quiero de la primera muestra hasta T por, miren cuánto vale FS, voy a escribir acá abajo. FS es 44.100. Entonces, estoy con 44.100 muestras por segundo. Si el tiempo T está en segundos, y yo sé que cojo 44.100 muestras por segundo, y yo quiero coger 20 segundos, multiplico T por FS, ¿sí? FS, que en este caso es 44.100, y yo ya tengo el número de segundos de música que quiero escuchar. Y aquí en Audio Read, ¿de acuerdo? Aquí en Audio Read yo le pongo samples. Aquí yo le estoy diciendo de dónde a dónde quiero que coja. Vamos a ponerle solo 5 segundos. Sí, entonces aquí voy a ponerle canción 1. Y le mando a correr de nuevo. Debería sonar solo 5 segundos. Ok, 5 segundos. Ya no se va la canción de largo como era lo que estaba pasando. Pero vamos a dejarle con 20 segundos. Y voy a hacer el mismo proceso, ¿de acuerdo? Voy a hacer el mismo proceso para todas las canciones. Pero aparte, ¿qué pasa? Si es que yo pongo las tres canciones seguidas, va a coger que suena la una canción, llega a la siguiente línea de código y otra vez ya me empieza a sonar la segunda canción y luego ya me empieza a sonar la otra canción. Entonces, yo como quiero dejarles de escuchar las tres canciones que vamos a analizar, le voy a poner aquí un comando pause. Pause T. Con eso le digo, oye, dale una pausita de 20 segundos. ¿Ok? Y vamos a repetir el código. Canción 1, canción 2... Canción 2, canción 3, y aquí voy a ponerle el archivo 2 de MP3 y el archivo 3 de MP3. Y aquí le voy a poner el Y2, y aquí le voy a poner el Y3, y aquí abajo le voy a poner que reproduzca el Y2, y acá le voy a poner que reproduzca el Y3. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 60 segundos. Vamos a escuchar un minuto de las canciones que vamos a analizar, ¿sí? Y acuérdense cuáles son las canciones para que luego podamos ver el espectro de frecuencias. Entonces, vamos a escuchar esas tres canciones. Por favor, apaguen sus micrófonos. Sí, le escucho. ¿El tercero no tendría que ser MP3 con mayúscula o no importa eso? No, no importa. No importa. ¿Sí? Veámosle cómo le coge. Recuerden que es la extensión nada más. Entonces, mandémosle.
Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano. Si no textea, no texteo, y si no llama, no llamo. Pero ella es igual, estamos envueltos en un juego. Ok, entonces música para todos los gustos, ¿no es cierto? ¿Sí lograron escuchar las tres canciones? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí. Sí, okay. Sí. Disculparán a los que les gusta el rock, a los que les gusta el reggaetón, a los que son más románticos, ¿no? Pero bueno, entonces, listo. Vamos a ver el comportamiento del espectro de frecuencias de estas canciones. Vamos a ver cómo se comportan. Entonces, miren, esta es una de las aplicaciones que yo puedo hacer con MATLAB. Una cosa interesante también, voy a poner a reproducir la canción 1 acá abajo. Sí, voy a escribir acá abajo sound. Recuerden que esto ya está cargado aquí en el workspace. La canción 1, y le voy a multiplicar 3 por la frecuencia de muestreo. O sea, le voy a decir, oye, reproduce más rápido la canción. ¿Sí? Hay algo que se estudia en procesamiento digital de señales que, por ejemplo, se llama el upsampling, el downsampling, que esto es un ejemplo clarísimo para estudiar eso. ¿Sí? Entonces, mandemos y veamos qué pasa. Voy a multiplicar 3 por FS. O sea, le voy a decir, oye, reproduce más rápido. Veamos qué pasa. Si vieron cómo se reprodujo más rápido, yo puedo hacer que se reproduzca más lento también. Ok, ejemplos de cosas que puedo hacer. Pero nosotros estamos interesados en las transformadas de Fourier. Como voy a correr y ya no quiero que esté sonando el programa, le voy a comentar estas líneas de código simplemente para... ¿sí? Para que deje sonar. Aquí me está diciendo, le está pintando en rojito al FS, le dice, oye, no está sirviendo nada que guardes aquí porque más acá abajo ya le estás reemplazando. MATLAB también me avisa esas cosas. Eso es buenísimo para programar, ¿no es cierto? A veces uno se olvidó que utilizó una variable y más abajo está utilizando la misma variable y MATLAB me dice, oye, parece que esta variable FS de aquí está siendo inutilizada porque abajo estás grabando otro FS, o sea, este no sirve de nada. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Pero no importa, porque yo sé que el FS es el mismo para los tres. Ok, entonces ya tengo la canción 1, tengo la canción 2 y la canción 3. Ahora lo que voy a hacer es sacar la transformada de Fourier. Vamos a escribir FY1. FY1 es la transformada de Fourier. Ahí voy a guardar la información de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier me sirve para ver el espectro en frecuencias de una señal. O sea, las frecuencias que la componen. Ustedes saben que señales, canciones más graves entonces, o como por ejemplo la segunda, a lo mejor tiene mayores frecuencias bajas, y en cambio el rock, donde está sonando las guitarras, tiene tonos más altos, ¿no es cierto? Frecuencias más altas, entonces el espectro debería decirme eso. Vamos a ver si es que eso es así. Para sacar la transformada de Fourier, ¿sí? Como yo tengo muestras, entonces yo debería utilizar algo que se conoce como la transformada discreta de Fourier. Pero en software se implementa esto a través de un algoritmo que se conoce como la transformada rápida de Fourier. Fast Fourier Transform. Entonces, yo aquí voy a hacer FFT. Esta es la forma de sacar la transformada discreta de Fourier de una señal discreta, valga la redundancia. Entonces, le digo FFT, ¿de quién? De Y1, ¿de acuerdo? Solo que yo les había dicho que Y1 tiene dos columnas. Entonces, si yo quiero ver cómo... ¿quién es G1? Abajo pongo whose, Y1. Y le digo, ¿quién es Y1? Y me está dando toda la información. Su nombre es Y1, tiene todas estas muestras, pero tiene dos columnas, la cantidad de bits, es una variable tipo clase doble, ¿de acuerdo? Utilizo el comando whose. Ahora, yo voy a trabajar solamente con una de las componentes, con la derecha o con la izquierda. Da igual. Entonces,
voy a cogerme la variable 1, ¿de acuerdo? Y le voy a decir, coge todos los elementos, todas las filas, únicamente la primera columna. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. ¿Sí? Entonces dije Y1, todas las filas, solamente la primera columna, y sácale la transformada de Fourier. Para los que ya han estudiado transformada de Fourier, generalmente sabemos que la transformada de Fourier es simétrica con relación al eje Y. Pero el MATLAB, por utilizar este FFT, lo que hace es graficarle desde cero en adelante. Entonces, parece que el espectro se estuviera repitiendo luego. En realidad, cuando uno estudia esta parte de procesamiento de digitales señales, uno sabe que va desde menos pi a pi, pero este MATLAB me está graficando como que fuera de 0 a 2 pi. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que yo quiero es centrarle, que vaya desde menos pi a pi para que sea conforme lo que me enseña la profe Natalie en clases. Entonces, para hacer eso, utilizo un comando que se llama FFT Shift. ¿De acuerdo? Para los que todavía no cogen esta materia, no hay problema. Y para los que no están especializados en esta parte, también no se preocupen. Solo es algo para que ustedes vean las potencialidades del MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí simplemente es para cuadrar el espectro en torno de cero. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Luego, voy a sacar algo. Hay otras cosas aquí que hay que entender también, que las señales, por ejemplo, van de menos pi a pi y que en pi está la frecuencia de muestreo sobre 2. Entonces, ahorita únicamente voy a hacer algunos arreglos para que se vean las frecuencias como deberían verse. Entonces, n, voy a grabar un n que sea el tamaño, ¿sí? El tamaño de y1, ¿de acuerdo? Ese comando length me dice cuántas muestras tiene y1. Y voy a generar un df que sea igual, que vaya, a ver, va a ser la frecuencia y1 dividido para n. A ver, más bien la frecuencia de muestreo dividido para n. Ok, voy a hacer esto, ya les explico qué es lo que estoy haciendo. Y esta es la frecuencia que está yendo desde menos fs sobre 2. Con saltos de df, ¿de acuerdo? Hasta fs sobre 2 menos df. Ya. Ok. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy generando el eje de las x para poder ver la frecuencia. Yo les había dicho que en este tipo de señales yo grafico de menos pi a pi, y en pi yo tengo el valor final, en pi medios, perdón, y ese pi medios es la frecuencia de muestreo sobre 2. Esto es solamente para saber las frecuencias que tiene la señal, ¿sí? No nos preocupemos de lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, ahora voy a graficar esta transformada de Fourier. En MATLAB, para graficar, para hacer una figura, utilizamos un comando que se llama plot. ¿Sí? Ese plot me permite hacer cualquier figura. Pongo el eje de las X, el eje de las Y y me sale la curva. ¿De acuerdo? Pero yo quiero graficar varias figuras. Entonces voy a utilizar un comando que se llama subplot. Este subplot divide el área de las figuras como yo le digo. Le digo, por ejemplo, quiero que el área donde se van a graficar las figuras le dividas en tres filas, una columna, y tomes la primera parte. Y aquí quiero que grafiques. ¿Qué vas a graficar? Quiero que grafiques la frecuencia en el eje de las X y la transformada de Fourier en el eje de las Y. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿De acuerdo? Voy a copiar este comando acá abajo, estas líneas de comando acá abajo. ¿Alguien prendió el micrófono, por favor? Entonces, copio estas líneas acá abajo y aquí grafico el FY2 y aquí le pongo 2. Ah, me faltó copiar el de la transformada de Fourier. FY2 y aquí pongo Y2. ¿De acuerdo? Y me voy al último. Estoy copiando lo mismo. Transformada de Fourier 3. De la señal 3. Aquí me está faltando. Aquí es Y2. Aquí es Y3. Y aquí 3. Y aquí 3. Ok. Y voy a mandar a correr. ¿Qué es lo que hice entonces? Grafiqué con su plot. Le dije
Divídeme el área de gráficos en tres filas, una columna, y en la primera posición, grafícame la frecuencia en función de la transformada de Fourier. ¿Sí? Hay una cosa también que me está faltando. La transformada de Fourier me da un número complejo. Entonces, lo que voy a graficar es el valor absoluto de eso. Eso se llama respuesta en magnitud. ¿De acuerdo? Y voy a graficar el valor absoluto. Pero ya cuando veamos el gráfico, ustedes van a ver qué es la información que me está dando. Entonces, mando a correr. Recuerden, la primera canción era un rock. La segunda canción era un reggaetón. Más bajo, ¿no es cierto? No era muy movido. Y la tercera era salsa. Entonces, mando a correr. Le hago grande. Y miren, ahora sí ya tengo el espectro desde acá. Ya es simétrico con respecto al eje de las X. Al eje de las Y, perdón. Y aquí está el espectro. Y voy a hacer lo siguiente. Esta figura se generó. ¿Sí la están viendo tal vez? No sé si me... Si compartí bien la pantalla. ¿Sí están viendo esta figura 1? Sí, ok, gracias. Sí, ok, gracias. Sí, sí, sí. Entonces, lo voy a hacer grande. Y aquí arriba hay una lupa. ¿Sí? Con esta lupa yo puedo amplificar. Entonces, la parte izquierda no me interesa porque en realidad no existen frecuencias negativas. Solo es algo que viene de la matemática de la transformada de Fourier. Entonces, vengo para acá desde cero. Y aquí una manito también donde yo puedo coger y mover. ¿Ok? Bien, aquí está la primera señal. Voy a coger la segunda también desde cero. Me voy para acá también hasta el 2 más o menos. Entonces, esto está ahí. Y la tercera señal, igual más o menos hasta 2 también, está hasta ahí. Ok, entonces, en el eje de las Y está la magnitud. Esa magnitud me dice la amplitud de la señal. ¿Sí? Y en el eje de las Y. Y en el eje de las X yo tengo la frecuencia. ¿De acuerdo? Yo tengo la frecuencia. Recuerden, si es que yo hago una voz así, quiere decir una frecuencia baja. Y si es que hago una voz más finita, es una frecuencia alta. Entonces, ¿quién me podría decir algo al respecto de la primera señal? ¿Cuál tiene frecuencias más altas de estas tres canciones? La primera. La primera, exacto. ¿Por qué? Miren, si vemos el espectro de las frecuencias, vemos que esta tiene más información por acá. Miren, viene hasta 1.6 más o menos. Esta de aquí en 0.4 ya se quedó. Por aquí hay unos saltitos nada más. Y esta de aquí, en cambio, tiene bastante información en la parte baja y solo vienen estas partecitas. Por aquí llega hasta 1.2. Más o menos 12 kilohercios. Esto me está diciendo, la primera canción tiene señales más o menos hasta los 14 kilohercios. La otra está hasta los 0.5, por ahí tiene unas cositas, unas componentes en 0.8 kilohercios. Y las de acá, estas de aquí en 8 kilohercios, perdón, y esta de aquí más o menos está en los 12 kilohercios. Entonces, esta información que me dice, el rock tiene frecuencias más altas. Y en efecto, ¿por qué? Porque estoy utilizando una guitarra eléctrica, ¿no es cierto? Estamos escuchando que hay canciones mucho más altas. Ya vamos a escuchar de nuevo las canciones para que ustedes más o menos se orienten. Y luego está la segunda, en cambio, este cantante de reggaetón solo está cantando la canción con una voz media gruesa, ¿no es cierto? No hay mucha más información por ahí atrás. Por ahí, si ustedes se fijan, hay una campanita que suena ting, 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 a veces nada más. Son estos saltitos que se ve por aquí. Y luego, finalmente, tenemos esto de acá. ¿Sí? La salsa ya tiene un poco más de componentes, tiene más instrumentos, pero son frecuencias bajas. Entonces, así es como yo analizo una señal de audio. Entonces, solamente para pasar al último tema, vamos a escuchar de nuevo las canciones para ver si en efecto esto de aquí tiene un comportamiento parecido a lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, escuchamos una vez más las canciones y seamos un poco más, tratemos de ser más sutiles en lo que escuchamos. Y principalmente en este segundo que les digo que hay estos saltitos por aquí, en la parte del 0.8.1, que son una como campanita que suena por ahí, que está ahí en el fondo de la canción. Pero de ahí, en realidad, la voz del que canta tiene una voz un poco gruesa y grave, y por eso está en esta área de acá. Entonces, escuchemos nuevamente las tres canciones. ¶¶
Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano. Si no textea, no texteo, y si no llama, no llamo. Pero ella es igual, estamos envueltos en un juego. Ok, entonces eso ya deja un poquito más claro. Bien, vamos con las dos últimas cositas que les quiero mostrar. Vamos a un tercero, aquí le voy a dar un más. Y esto es algo súper interesante para quienes dictamos clases, y no solo para nosotros, también para los alumnos pueden utilizarlo. Y es esta nueva estructura que ha incluido MATLAB, que se llama el New Live Script. Es algo muy parecido a lo que veíamos con Oscar el día viernes, que veíamos que Oscar, por ejemplo, iba escribiendo el código, tenía texto y abajo le iban saliendo las figuras. Aquí nosotros podemos hacer algo parecido. Entonces le voy a dar aquí en este que dice New Live Script. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para docentes es genial porque yo puedo ir haciendo los programas y... bueno, ya se me abre uno nuevo. Puedo ir haciendo programas y puedo ir escribiendo texto. Y aquí dice arriba Live Editor. Live Editor. Le voy a abrir este Live Editor y aquí me dice, ¿puedo escribir texto o código? Entonces le voy a decir, quiero escribir texto. ¿De qué tipo? ¿Normal, hidden, un title? Un título. Y voy a poner aquí 3D Figures. ¿De acuerdo? Eso es texto, no es código. Entonces, yo puedo ir generando una especie de texto, sí, para mostrarle a mis estudiantes cómo yo fui haciendo el código y qué es lo que va generando, ¿de acuerdo? Ahora, acá tengo el code. Voy a generar una primera cosa acá arriba. Aquí en vez voy a escribir texto y le voy a poner heading. Y voy a enseñarles a utilizar algo que se conoce como Mesh Grid. Les voy a enseñar a hacer gráficas tridimensionales. Entonces, Mesh Grid, Enter. Y ahora voy a poner code. Ahora voy a escribir código. Entonces, yo les había enseñado que en MATLAB yo puedo generar vectores de esta forma. Entonces voy a generar un vector que vaya desde menos 2. Tal vez ahí vean un poco mejor. Desde menos 2 con intervalos de 0.1 hasta 2. Punto y coma. Y abajo voy a generar un vector y que va desde menos 3 con saltos de 0.1 hasta 3. Punto y coma. ¿De acuerdo? Y voy a generar algo que se conoce, una función que se llama MeshGrid. ¿Qué hace el MeshGrid? El MeshGrid me prepara la información para que yo pueda hacer, graficar funciones en tres dimensiones. Y básicamente lo que hace es algo que se conoce como producto cartesiano. Entonces el producto cartesiano, ya les voy a indicar qué es lo que hace el producto cartesiano. Hace el producto cartesiano entre estos dos vectores. Entonces es mesh grid, ¿de acuerdo? De x, y. Entonces voy a guardarle también, save. En la misma carpetita le voy a poner programa 3. Está guardado. Y yo le puedo correr ya esto de aquí. Le voy a quitar el punto y coma. No le voy a quitar el punto y coma porque va a ser una información muy grande. Más bien voy a graficar lo que está aquí. Entonces voy a poner plot. ¿Qué? El vector X con el vector Y, ¿de acuerdo? Y aquí le mando una tercera información. Le digo rojo y bolitas. Ya vamos a ver. Entonces, aquí le voy a poner unos saltos un poquito más grandes para que no me salga una pantalla tan llena. Le puse de menos 2 con intervalos de 0.5 hasta 2, de menos 3 a 0.5 hasta 3, mesh grid, X, Y, plot, X, Y, rojo. Todavía no estoy en la figura 3D. Le pongo correr todo. Corrió. Y miren, aquí en la izquierda ya me salió la figura. Y aquí veo el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Pongo en el eje X todos los números del eje X, en el eje Y todos los del Y, y donde se crucen voy poniendo puntitos. Eso es el producto cartesiano. Sí, eso enseñan en prepo, me parece, en sexto curso del colegio. Bien. Entonces, yo puedo hacer que me salgan acá abajo
Pero también acá al lado ustedes ven que tengo unas dos cositas, ¿sí? Dice Show Outputs Inline. Si es que le doy clic aquí, entonces miren, sale acá abajo. Sale aquí abajo. Y eso es lo genial porque yo luego puedo generar un PDF con esto. Entonces, por lo pronto vamos a seguir que sigan apareciendo acá al lado. Bien, entonces ya tengo el mesh grid. No le pongo el punto y coma. Sí le pongo el punto y coma, no hay problema porque un plot siempre me va a salir la figura. Me voy a ir un poquito más abajo. Y voy a generar ahora sí la función 3D. Entonces ahora quiero escribir texto. Pongo que sea un heading y voy a poner 3D figure. O function, mejor, una función en tres dimensiones. Ahora le digo, quiero escribir código. Y una cosa súper interesante. Miren lo que puedo hacer. Voy a escribir texto. ¿De acuerdo? Voy a escribir texto. Y voy a poner la función. El teclado está en inglés, voy a cambiar al español. La función a graficar es, puedo poner aquí, insert, ¿sí? Insert, miren acá arriba, live edito, insert, y esto sí es algo que me encantó muchísimo. Puedo poner una ecuación en látex, ¿sí? Ecuación látex, pongo látex, y me dice, ingresa el código de la ecuación en látex. Entonces, la ecuación en látex es f de x, y, y miren abajo lo que me va apareciendo. Ya me va generando la función automáticamente. Lo voy a poner en inglés porque si no me mareo. Igual. ¿Y qué función voy a graficar? Ya tenía una función lista por aquí, que es e exp, función exponencial, de menos x elevado al... Lo que estoy metiendo ahí es código látex, ¿no? Menos x al cuadrado, pongámosle... Este lo voy a poner entre corchetes... x al cuadrado, y este de aquí lo voy a poner entre paréntesis, x al cuadrado más y elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Me está faltando un paréntesis y quiero que los corchetes se hagan más grandecitos para que quede más bonita mi ecuación y le pongo left y right. Esto es código en látex. Algún momento haremos otro curso en látex. Y me dice, aquí está el preview. Esto es lo que va a salir. Va a salir x por e a la menos x al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Ok. Y listo, ya está la función aquí, toda bonita. Me voy abajo, me vuelvo a Live Editor y ahora voy a meter código de nuevo. Entonces, voy a generar la función F mayúscula, que va a ser igual a X punto asterisco, porque este punto es cuando voy a hacer producto punto, o sea, quiero que se multiplique elemento a elemento. Como X y Y son vectores, entonces por eso pongo punto asterisco, para que se vayan multiplicando elemento a elemento. Si no, él trata de multiplicar vectores y si es que ve que no tiene las dimensiones correctas, me va a dar un error. Entonces, por eso se utiliza eso. Pongo la función exponencial, ¿de acuerdo? Esto solo es para graficar la función que puse ahí arriba, de menos, ¿sí? X punto elevado al cuadrado menos Y punto elevado al cuadrado, punto y coma. Entonces, ya tengo la función y luego voy a utilizar un comando que se llama surf. Surf de F. ¿De acuerdo? Y voy a volver a correr de nuevo. Entonces pongo run. Run all. Miren. Aquí a la izquierda, a la derecha, tengo esta figura y tengo esta otra figura. Solo que está un poco media cuadriculada porque aquí puse valores altos. Voy a poner un valor más chiquito. 0,1, 0,1, para que sea mejor. Corremos todo. Ah, el producto cartesiano ya salió una cosa ahí. Y acá, en esta parte de aquí, ya podemos ver que tengo la figura tridimensional. Y yo le puedo dar clic encima a la figura. Y me sale aquí una cosita que dice rotar, una mano para amplificar, para hacer un zoom in, zoom out. Y voy a coger este rotar. Voy a rotar. Y miren. Yo puedo ir moviendo la figura tridimensional y ahí ustedes pueden inventarse cualquier función que quieran y pueden ir trabajando con esto. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí estoy trabajando con esta función. Ok, y uno dice, ya no le quiero ahí al lado, la quiero acá abajo, entonces no hay problema. Me pone el MATLAB las figuras de aquí abajo y acá abajo yo también puedo seguir rotando. Ok, entonces esto es algo que quería mostrarles, súper interesante. Otra cosa chévere de esto es que yo puedo colocar figuras también. Supongamos que yo quiero colocar un ejemplo, ¿sí? Quiero insertar una imagen.
Yo ya tenía una figura aquí preparada de ejemplo. Pongo figura ejemplo. Sí, le cargo aquí. Pongo insertar, imagen. Le busco la figura que yo quiero. Open. Y miren, me cargo la figura. Entonces yo puedo ir haciendo un texto, un documento, ¿no es cierto? Para que mis alumnos vayan entendiendo el código. Vayan viendo qué va sucediendo. Entonces esto para temas de enseñanza es súper interesante. Sí, yo ya voy a empezarlo a usar mucho más. Sí, de hecho no lo había utilizado, entonces voy a explotarle bastante para mis clases. Y puedo ir poniendo gráficas, puedo ir haciendo, escribiendo texto, puedo copiar, puedo poner hipervínculos también, como Oscar nos indicaba en matemática, puedo colocar hipervínculo, texto. Miren, aquí está un hipervínculo y eso le puedo llevar al alumno al aula virtual, por ejemplo, para que veas lo que se trata. Entonces, es súper chévere esta parte. Y a ustedes como alumnos, en cambio, les puede servir para escribir algún programa que quieren ir viendo los pasos y quieren guardar en un repositorio, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas chéveres de esto. Y finalmente, aquí yo puedo guardar una cosa que me gustó muchísimo. Pongo save as. Y aquí abajo yo le cambio a .pdf. .pdf, save. Entonces se guarda el PDF, se guarda en la carpetita. ¿Dónde se guardó? Aquí ya está. Programa 3. Le abro y miren, aquí está el PDF. Con los ejemplos y todo lo que yo puse. Entonces, esta es una opción del MATLAB que se llama Live Editor. Y vamos con la última parte. Sí. Ya para culminar, les voy a mostrar una herramienta que se llama Simulink. Entonces, acá arriba en el Home, ustedes tienen acá arriba, hay algo que se llama Simulink. Sí, esto se demora un poquito más, hay que hacer algunos ejemplos, pero MATLAB, por suerte, tiene unos demos ya establecidos y voy a utilizar esos demos para mostrarles las cosas que podemos llegar a hacer. Entonces, voy a poner aquí Simulink. Se abre esta pantalla. Abro un modelo en blanco. Y se me carga esta de aquí. Y resulta que Simulink es una herramienta poderosísima porque ya tiene muchísimos bloques hechos. Por ejemplo, yo aquí puedo simular un sistema de telecomunicaciones. Les voy a mostrar para que vean nada más las cosas que hay. Entonces, aquí, esto de aquí se abre Simulink y aquí hay esta pantallita que dice Library Browser. Library Browser. Abro eso y miren, aquí está prácticamente todos los bloques que ya tienen generados Simulink. Yo puedo, por ejemplo, hacerme un sistema. Miren, ahí la parte de comunicaciones se me ocurre, sí, que es la parte que yo manejo. Entonces, hay filtros. Yo puedo poner filtros con ruido. Yo cojo estos bloquecitos y lo que hago es los arrastro, sí, y los traigo para acá. Entonces, tengo esto. Tengo la parte de fuentes de comunicación. Dice datos binarios. Y yo puedo ir armando estos bloques y puedo ir juntando y voy armando los sistemas. ¿Sí? Esto de aquí ya hay que tener un poquito más de conocimiento porque ya son bloques predefinidos, entonces yo tengo que saber de qué es lo que se trata. Entonces, si yo quiero abrir, le doy doble clic y aquí me dice con qué probabilidad quieres que aparezcan los números ceros y cosas de ese tipo. Entonces, hay para muchísimas áreas. No sé si avancen a ver, pero aquí, por ejemplo, hay sistemas de comunicaciones, hay para DCPs, lógica fuzzy, HDLs, hay para sistemas 4G, redes neuronales, arreglos de antenas, sistemas robóticos, Simulink, hay otras cosas más, para diseño de redes de vehículos, etcétera, etcétera. Hay para también aeroespacio, también diseño de aviones y cosas por el estilo. Entonces, eso ya dependerá mucho del área en la que ustedes estén trabajando, ¿no es cierto? Y ahí se van a especializar en esto. Bien, entonces, para no alargar más, voy a ir a los demos. De acuerdo, que quiero mostrarles algunos ejemplos de demos que tiene MATLAB con esta herramienta Simulink. Yo por aquí ya había definido unos interesantes que quería mostrarles. Y voy a poner aquí, a ver si me permiten, yo aquí tenía anotados. Ok, demo Simulink. Acá abajo en MATLAB yo puedo escribir demo Simulink, ¿de acuerdo? Le doy Enter. Y MATLAB me va a abrir una especie de navegador donde me va a mostrar todas los demos que tiene de Simulink. Aquí hay algunos, yo quería mostrarles algunos en particular. Por ejemplo, este de aquí es una
demostración de una formación de una galaxia en espiral. Entonces, le doy clic y se abre. Miren, aquí me está diciendo cómo se tienen que unir los bloques, aquí hay líneas de código. Y si yo quiero abrir el demo, acá arriba en la derecha hay uno que dice Open Script. Le doy Open Script y se me abre el código, ¿de acuerdo? Y le voy a correr. Entonces le pongo aquí y le pongo Run. A ver. Esperemos un ratito. Se está cargando, está compilando. Siempre se demora un poquito la primera vez que se los abre. ¿De acuerdo? Esperemos un ratito. Aquí está abajo, está compilando. Y luego de que se abre, vamos a ver el movimiento de unas dos galaxias en espiral que están ahí moviendo, si eso implicaría cómo es el funcionamiento. Entonces, miren, aquí está una galaxia, aquí está la otra galaxia, y ahí me muestra cómo se forma esta galaxia en espiral. Entonces, yo puedo volver a correr otra vez. Esperemos que esta vez ya no se demore, porque ya estaba compilado. Y ahí está. Vienen dos galaxias. Oscar tal vez nos puede explicar eso en su momento de las leyes de gravedad y cómo se van formando las galaxias. Entonces yo puedo trabajar con eso, sí, de forma gráfica. Y aquí está todo el código que involucra hacer eso. Ese es un demo. Voy a abrir otro demo. Me voy para atrás. Este demo de aquí es genial también. Este es de un péndulo. ¿Sí? Recuerden, un péndulo, por la física, se está moviendo en una dirección, en un punto del planeta, y en teoría sigue girando la Tierra, y es como que ese péndulo va apuntando hacia otras direcciones, pero en realidad es por el movimiento de la Tierra. Entonces yo puedo poner Open Model. ¿Sí? Todo ven, como ustedes ven, es bloques. ¿Sí? Y yo puedo combinar programación con bloques. Entonces, obviamente, ahora yo tengo que saber qué es lo que hace cada bloque, ¿no? Entonces, como les digo, ahora cada uno se especializa en un área en función de lo que trabaja, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está este otro de aquí. Aquí está este péndulo. Déjenme ver. Y aquí aquí en el Simulink me aparece un room. Voy a ponerle room. Y vamos a ver cómo el péndulo se empieza a mover. Miren, ahí está moviéndose, yo puedo irme moviendo aquí. Y ahora, si es que soy paciente, puedo quedarme aquí esperando que pase el tiempo y voy a ir viendo cómo el péndulo empieza a desviarse de los conos. Y eso es por el movimiento de la Tierra. Entonces, eso está siendo simulado aquí. Habrá ecuaciones físicas, etcétera, etcétera, las leyes del péndulo, etcétera, que modelan cómo se comporta esto, ¿no es cierto? Entonces, ahora, como les digo, yo soy paciente, le dejo prendido eso aquí, regreso en una hora y en teoría, y ese péndulo ya no va a estar apuntando a esos conos, sino que va a estar apuntando en otras direcciones. Entonces yo puedo parar, aquí stop. Miren, es una de las cosas que puedo hacer. Vamos a ver otro. Hay uno para diseño de misiles también, déjenme ver, por aquí estaba uno de diseño de misiles. Este de aquí. Diseñando un sistema guía en MATLAB, dice, para un misil. Entonces lo que hacen es, cogen un misil, lanzan un objeto y este misil empieza a buscar al objeto. Entonces aquí están todas las ecuaciones, el código y todas esas cosas que han hecho. Yo voy a abrir acá, abrir modelo. ¿De acuerdo? Correr. Y ahí está el misil y por ahí llegó el objeto y le atinó. Entonces, y aquí me da los resultados, cuál fue la trayectoria del misil y todas esas cosas que la gente de misiles que hace diseño de esto entenderá. ¿De acuerdo? Entonces, tengo muchísimas otras aplicaciones. Aquí hay un montón. Puedo hacer osciloscopios, puedo diseñar carros de Fórmula 1, puedo... No se imaginan todo lo que puedo hacer. Cualquier cosa que sea de ingeniería, yo puedo trabajar con Simulink. Entonces, como ustedes ven, esto era un curso introductorio para estudiar cada una de estas cosas. MATLAB, tranquilamente pudiéramos pasarnos un semestre conversando.